ganó más, más millones de discos fue el tema Elsa. Bueno, y casualmente el tema Elsa pues está en la película La Teta Asustada, que ha sido galardonada con el Oso de Oro en Berlín y por supuesto preseleccionada a representar al Perú en el Oscar 2010. Y ahí estamos los destellos con cuatro temas pues en la película La Teta Asustada. Ay, ay, ay. O sea, usted está dando la vuelta al mundo los temas de los destellos a través de la película Teta Asustada. Muy bien, Eri, ¿nuevos temas hay dentro de la agrupación Los Destellos? Claro, hay nuevos temas. Hay uno que el tema que Si te vas, ¿qué haré?, ¿no?, que ha traído nuestro representante Oscar Casa Miguel. Ojalá que me dejen algo de material, ¿no? Sí, ahora te vamos a dejar. Incluso también tenemos una nueva producción para Cántaro Records que se llama La Historia Musical de Los Destellos. Y el otro... Dos producciones van a salir para fines del mes de enero 2010. ¿Qué recuerda este éxito? A ver, escuchamos un poquito ya. Tremendo abrazo, tremendo exitazo, Los Destellos, los auténticos y verdaderos. Después de muchos, muchos años en Moqueo, ¿ah? ¿Quién va a bailar esta música? Y de ahorita 46 y 27 están todas las voces principales, ¿ah? Algunos ya igualitos que yo, sin pelos, ¿ah? Los Rolling Stones de la cumbia peruana. Ajá, un poquito vamos a escuchar a ver, Eddie.